Muy buenas tardes y bienvenidos a El Provincial Motores, a través del Provincial Radio Online, en una producción de Mucci Desarrollos en Pista, Marcelo Mucci y Ricardo Ferraras. Hoy, con una nueva historia del automovilismo argentino. Les recordamos nuestros contactos por mail al provincialmotores@gmail.com.ar o a través de Instagram como El Provincial Motores. Por streaming, a través de Play Store, pueden bajar la aplicación de Provincial Radio Online y en nuestra página web www.provincial.com.ar. En la historia del automovilismo deportivo de hoy, Juan Manuel Bordeu. Juan Manuel Bordeu nació en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, el 24 de enero de 1934, pero su familia estaba radicada en la ciudad del quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio, la ciudad de Balcarce. Fue un piloto de automovilismo argentino, campeón del turismo carretera en 1966. Como protegido de Juan Manuel Fangio, Bordeu tenía una carrera tempranera y acertada, pero un fuerte accidente en una prueba arruinó sus chances de demostrarse en la Fórmula 1. Tuvo una única participación en la Fórmula 1 del Gran Premio de Francia en 1961 con un Lotus del equipo British Racing Partnership, aunque el auto finalmente fue piloteado en la final por Lucien Bianchi. Tuvo un accidente gravísimo probando un lote en el circuito de Goodwood en Inglaterra en 1961, quedándose sin la posibilidad de debutar en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Tuvo graves heridas que lo obligaron a alejarse por un tiempo del automovilismo deportivo. Luego de su fallida incursión en el mundo del automovilismo internacional, Bordeu decide volver a la Argentina para participar del turismo carretera. En ese entonces, el dominio que ejercía Ford en esos años era indiscutido. Primero con los hermanos Galvez y luego con los hermanos Emiliosi y con Rodolfo de Álzaga de por medio. Con este panorama, Juan Manuel decide incursionar en el TC con una coupé Chevrolet, aunque no podía ganar el campeonato desde 1941 con Juan Manuel Fangio, padrino de Bordeu, y a fin de quebrar esa tediosa hegemonía. El fruto maduró en 1966, cuando con su célebre coupé llamada La Coloradita, consigue quebrar la hegemonía de Dante Emiliosi con la Galera. Con La Coloradita, que contaba con motorización de Toto Fangio, hermano de Juan Manuel, Bordeu le dio una inmensa alegría a los simpatizantes de Chevrolet, abriendo un nuevo panorama en el TC. En 1966 se abre una nueva página en el automovilismo nacional. Debutan los automóviles compactos. Ford presentaba al Falcon. General Motors se anotaba con un Chevrolet 400. Chrysler ponía a disposición el Valiant. E ICA, Industrias Chrysler Argentina, hacía su presentación con el Torino. Es así que luego de más de 30 años, las cupecitas comenzaron a ser reemplazadas. A todo esto, Bordeu, luego de presentarse por última vez como piloto de La Coloradita, fue convocada por la Comisión de Concesionarios Chrysler, quienes en 1969 comenzaron a participar con un par de Dodge Polara de cuatro puertas, confiados a los hermanos Bellavigna en su preparación. Juan Manuel Bordeu fue convocado como uno de sus pilotos junto a Carlos Loeffel, recordado entre otras cosas por ser el único ganador de TC con Valiant 2. A partir de ese entonces comenzaba la carrera de Bordeu como puntal de Dodge. Ese año, 1969, sufre otro gran accidente, el anterior que había sido en Inglaterra, y esta vez en Los Cóndores, San Juan, cuando estalló una cubierta y sufrió un despiste con un vuelco incluido y fuego. Su primer triunfo con la marca llegó el 18 de julio de 1971 en el circuito semipermanente de Olavarría, en la Vuelta de la Ciudad. Triunfo que además significó la primera victoria de Dodge en el automovilismo argentino. Se retiró en 1973 con 21 triunfos en su haber. Su última carrera fue en el circuito de Zapala con una Dodge GTX. Un día decidió no correr más. Tenía 38 años. Pero tuvo muchos problemas tras su último accidente. Sintió que había cumplido una etapa. No lo vivió como un trauma. Maneco fue un polifacético,
También corrió en el Turismo Nacional, Sport Prototipo. Con una Ferrari fue quinto en las 12 horas de Sebring en 1963 y disputó en nuestro país las temporadas internacionales de Fórmula 2 en 1968 y Fórmula 3 en los años 1966 y 1967. Bordeaux era un hombre de carácter serio, introvertido, callado, pero bastante sociable. Durante su incursión en el TC, logró ganarse el cariño de muchos de sus colegas, entre ellos Eduardo Tuki Casá y Rodolfo de Álzaga. En la pista era recordado por su forma veloz de manejar la coloradita y por no ser prolijo a la hora de hacerlo. En todos los coches que piloteó, tenía la costumbre de entrar de costado en las curvas haciendo delirar a los aficionados que seguían las competencias. Sus últimos le decían Maneco. Le gustaba mucho el campo y andar a caballo. Tenía la estancia La Pellegrina en Valcarce. En dicha ciudad se lo veía seguido con Juan Manuel Fangio, a quien algunas versiones indican como su padre, por su extraordinario parecido físico. Se casó y tuvo tres hijos, dos mujeres y un varón, Juan Manuel hijo, quien murió en un accidente de autos siendo muy joven. Una de sus hijas, Yvonne, se casó en 1981 con el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, y se divorció de él en 1991. Bordeaux se casó por segunda vez con la actriz argentina Graciela Borges. Fruto de esa relación, nació su cuarto hijo, Juan Cruz Bordeaux, quien no siguió los pasos deportivos de su padre. Fue una persona intachable. El respeto que generó lo llevó a ser presidente de la Comisión Deportiva Automovilística, CDA, del Automóvil Club Argentino, que es una de las dos fiscalizadoras de carreras en nuestro país. También fue director de Deportes y Recreación de la Provincia de Buenos Aires e impulsó la creación del Museo Juan Manuel Fangio de Valcarce, que nació en el año 1986. Maneco falleció a sus 56 años, producto de una leucemia, el 24 de noviembre de 1990, y dos semanas más tarde, el automovilismo argentino le rindió tributo con un gran premio que llevó su nombre. Fue en el Autódromo de Buenos Aires, el 9 de diciembre de 1990, la única vez que el TC y el TC2000 compartieron un escenario. Eran otros tiempos, cuando la dirigencia era unida. Hoy sus diferencias hacen que sea una utopía ver juntas a las dos principales categorías nacionales. Pero eso es otra historia. Al poco tiempo de su pérdida, Juan Manuel Fangio afirmó que Juan Manuel no ha muerto. Por mi actividad he sufrido muchas pérdidas de gente querida que nunca han muerto para mí. Juan era uno de ellos. Esto durará para siempre. Cuando nos juntemos con sus amigos, haremos las cosas que sabíamos que a él le gustaban, tal como si estuviera con nosotros, porque en realidad él va a estar. Juan Manuel Maneco Bordeaux, el protagonista indiscutible de la historia del automovilismo deportivo. Y esto ha sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes a las 19 horas con todo el resumen de la actividad automovilística deportiva del fin de semana. Será hasta entonces. Muy buenas tardes y fierro a fondo.